i me dormo aquí, somrient, en un sofà del color de la canyella, sota una manta de pulcritud dubtosa. M'adormo profundament, un parell d'hores, potser, fins que em desperta el so de la pluja al carrer. Miro els edificis de fora, gairebé tots en les finestres negres, tan sols un parell de vermell il·luminades. Està sol, deu ser això. Bé, jo vos voldria recomanar aquesta publicació que se titula Fotografiar del natural, que és un recull de textos del fotògraf Cartier-Bresson. A dins s'hi troben diferents homenatges a alguns dels seus companys de l'època, com Robert Capa o André Kertész. A part, entra en diàleg en l'exposició d'Anna Marta Rosler que tenim al museu, ja que el fotògraf va ser enviat per la revista Time a l'illa de Cuba l'any 1963 per fer un reportatge fotogràfic. A part, s'hi troben alguns dels seus textos més mítics i reconeguts, com El instante decisivo o Fotografiar del natural, del que vos llegiré un petit extracte. Fotografiar es retener la respiración cuando todas nuestras facultades se conjugan ante la realidad huidiza. Es entonces cuando la captación de la imagen supone una gran alegría física e intelectual. Fotografiar es poner la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo punto de mira. La meva recomanació és aquest llibre de Victoria Convalia, Dora Maar, damunt la figura d'aquesta dona que va ser una de les amants d'en Picasso, artista representat a la col·lecció d'Esbaluar, i ella va ser la que va fotografiar el Guernica de Picasso i va ser la model de la sèrie Mujer que llora del mateix artista. Vos llegiré un paràgraf perquè vos faceu una idea d'aquest llibre. Dora Maar era ya admirada mucho antes de que Picasso se fijara en ella. Fascinaba no solo por su belleza y personalidad, sino también por la calidad de sus fotocollages y de sus fotografías de calle. Su amor por Picasso había sido tan grande que separarse de él y de su influencia era tan difícil como desengancharse de una droga dura. Todas las caras de Dora Maar, no solo la de amante de Picasso, sino sobre todo, y además, la de una excelente fotógrafa, una persona comprometida políticamente y compañera de ruta de los surrealistas. Aunque la imagen de los sujetos nómades está inspirada en la experiencia de personas o culturas que son literalmente nómades, aquí el nomadismo en cuestión se refiere al tipo de conciencia crítica que se resiste a establecerse en los modos socialmente codificados de pensamiento y de conducta. No todos los nómades son viajeros del mundo. Algunos de los viajes más importantes pueden ocurrir sin que uno se aparte físicamente de su hábitat. Lo que define el estado nómade es la subversión de las condiciones establecidas, no el acto literal de viajar. La conciencia nómade es una forma de resistencia política a las visiones hegemónicas y excluyentes de la subjetividad. Rossi Braidotti, Sujetos nómades. Hola, buenos días. Mi nombre es Andreu. Soy técnico de mantenimiento en el museo y me gustaría recomendaros un catálogo de una de las exposiciones que hicimos hace tiempo, una de las que más a mí particularmente me gustaron. El artista es Alberto García Alitz y la exposición es Lo más cerca que estuve del paraíso. En ella retrata los momentos, las vivencias que tuvo en la isla durante los periodos en los que iba allí a descansar, a desconectar un poco, a coger energía para volver a sus proyectos, ¿no? Me gustaría leeros un párrafo del texto que escribió para la exposición y en él habla un poquito de lo que era la isla de Formentera para él. En ella he amado y me he perdido. En sus aguas flota el mar de mi conciencia. Locuras. Vaivenes emocionales, afectos y amores. En esta roca del Mediterráneo fui feliz como nunca y triste. Tanto que una vez mirando el reflejo de la luna llena en el mar, vi una tumba, enterré un sueño. Aquel día odié la isla, sentí que me echaba. Las islas tienen eso. Igual que te acogen, te echan. Solo es cuestión de darles tiempo. Y bueno, también me gustaría mostraros una de las fotografías que más me impactaron. Y es su autorretrato.
En esta fotografía a mí me impactó porque me transmite muchas cosas. Me transmite pena, me transmite tristeza, me transmite melancolía y también paz. Creo que es un ejemplo de lo que él podía vivir cuando visitaba Formentera. Y nada, espero que os guste mi recomendación, que paséis muy bien este tiempo y que os cuidéis mucho. Un abrazo. La Rue del Percebe de la Cultura y la Niebla de la Cultura Digital, de Mary Cuesta. Quizás esta sea la definición que más me convence por el momento y tendría que rodearla de otro marco barroco. En cualquier caso, cultura digital es el término por el que yo me decanto hoy, pero quién sabe si seguiré siéndole fiel mañana. Es obvio que la implantación tecnológica en nuestra cotidianidad ha supuesto una revolución en muchos sentidos. Vamos a mencionar algunos que están en relación con la manera en que los individuos disfrutan de la cultura. Veamos, el acceso a contenidos culturales por parte de los consumidores es más inmediato, efectivo y veloz. Asimismo, el horizonte de la oferta se ha ampliado lujuriosamente. ¿Son tantas las posibilidades? Esta situación está en estrecha relación con el hecho de que los creadores puedan producir y distribuir sus obras de una manera más rápida y barata, esto es, con necesidad de menos infraestructura y con el control absoluto del itinerario del producto, de su imagen y del público al que se dirige. Yo os recomendaré Teoría de la retaguardia, de Iván de la Nuez. El porvenir del no futuro. ¿Cuál sería entonces el futuro del arte en un mundo que cada día se dedica a negar el porvenir? Esta pregunta ya se la hizo Blanchot en El libro que vendrá, y su respuesta fue clara. Precisamente en esa falta de destino encontramos las claves para entrever el mañana. Cualquier arte se origina en una carencia excepcional, así que el arte futuro de una vida sin futuro tendrá sus ventajas. Una de ellas es que el artista, también el escritor, pues Blanchot los amalgama sin distingo, ya vendría despojado del deseo de alcanzar el poder y la gloria. Ese desapego sería suficiente para modificar incluso tanto la experiencia del autor como del encargado de recibir e interpelar sus creaciones.